Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la primera edición de The Porsche Design Grand Tour. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Carla Gómez y hoy tenemos un programa increíble porque seremos testigos del lanzamiento a nivel nacional de la elegante e innovadora computadora Porsche Design Acer Book RS. Y esta, bueno, no es una mañana cualquiera. Hoy metemos el acelerador y revolucionamos los motores porque les presentaremos un nuevo equipo que conjuga rapidez y belleza. Es decir, todo un estilo de vida. Y no quiero presumirles, pero yo ya conocí el equipo y está muy innovador. La Porsche Design Acer Book RS se puede expresar en tres atributos específicos: velocidad, rendimiento y primer nivel. La velocidad simboliza el ritmo de la nueva generación, el rendimiento, la precisión de la tecnología y el primer nivel, la elegancia de un estilo de vida sofisticado. Bueno, ¿ya quieren conocerla, verdad? Pues comencemos. Bienvenidos a The Porsche Design Grand Tour. La nueva Porsche Design Acer Book RS está inspirada en el legado atemporal del Porsche 911 y es la combinación perfecta del elegante perfil del clásico automóvil deportivo con su funcionalidad optimizada. Los usuarios pueden experimentar el máximo nivel de calidad y eficiencia con el procesador Intel Core más reciente de 11ª generación, el cual cuenta con verificación de la plataforma Intel Evo. La integración de la avanzada tecnología de ingeniería y la belleza sublime hacen que la Porsche Design Acer Book RS sea una de las mejores herramientas creativas diseñadas para que los creadores de tendencias personifiquen el espíritu innovador. Pero mejor que las imágenes hablen por sí solas. Yo les cuento que fui a la agencia de Porsche Polanco en la Ciudad de México para conocer la nueva Porsche Design Acer Book RS y sí, les confirmo que está increíble. Allá tuve la oportunidad de platicar con Kes Van Rongen, director comercial de Acer México, con Alejandro Hernández, gerente de marketing, y con Jaime Ramírez, especialista de producto, ambos de Acer México. Y además charlamos con dos conocidos influencers del mundo del automovilismo, Ana Narro y Frankie Mostro. Todos ellos nos dieron sus amplias e interesantes impresiones de la nueva Porsche Design Acer Book RS. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver nuestro siguiente reportaje. Están, yo me encuentro en las afueras de Porsche Polanco, donde será el lanzamiento nacional de Porsche Design Acer. ¿Me acompañan ustedes a recorrer y conocer todo sobre estas dos marcas, Porsche y Acer? Vengan. Carla, bienvenida. Qué gusto recibirte. Francisco Ramírez, gerente comercial de Porsche Polanco. Francisco, el gusto es mío. Oye, estoy encantada con estos autos. Es una belleza. Bueno, cada uno de verdad está espectacular. ¿Me puedes dar un recorrido y nos puedes contar un poquito más de la tecnología de Porsche? Por supuesto, sí. Encantado. Claro que sí. Acompáñame. Venga, vamos. Nuestro primer auto 100% eléctrico, Porsche Taycan. Es la belleza de autos, una hermosura. Cuéntame más de él. Está increíble. La verdad es que es un auto que nos da un 0 a 100 en 3.2 segundos. Con una batería que te da 400 kilómetros de rendimiento. ¡Guau! O sea, que me puede perfectamente hasta Acapulco, ¿te por puedes ejemplo? Ir? ¿Qué claro. les parece? Pues como te platicaba, la parte de la tecnología y la vanguardia, como podrás ver, todo es táctil, todo es digital. Tenemos una segunda pantalla para el pasajero que te va a seguir dando muchísima información. Puedes ver velocidad y puedes ver distintas cosas. Y también, por primera vez, tu pantalla central tiene un velocímetro digital. Ok, sí, lo estoy viendo. Y aquí está completamente nuevecita la Porsche Design de Acer. Y para conocer más, platicaremos con nuestros especialistas. Francisco, muchísimas gracias. Me encantó conocer la maravilla, poderlo ver por dentro, el Taycan. Dime una cosa, ¿cuáles serían las similitudes entre el Taycan, por ejemplo, con la Porsche Design de Acer? Pues yo creo que muchas similitudes. Podemos partir del diseño. Creo que ambos tienen un diseño muy limpio, muy sencillo, pero sofisticado. Algo muy característico de Porsche en todos sus autos son los hombros laterales que siempre van a resaltar y van a hacer ver esa voluminosidad del coche. Y en la computadora encontramos un diseño súper limpio y creo que, como lo hemos dicho aquí muchas veces, menos es más. Y esto es lo que logran ambas marcas al hacer cada uno su producto, ¿no?
Otra parte interesante también, y creo que tú también ya probaste la computadora y ya la viste, la parte touch de las pantallas. Esa interacción que puedes tener con el producto es importantísima. Es como la interacción de un niño con el mundo cuando empieza a tocar todo, ¿no? Y esto nos da una familiarización con el producto mucho mayor. Entonces creo que esas son dos similitudes que yo resaltaría mucho en ambos productos. La velocidad, bueno, ni se diga. Tiene una capacidad la computadora impresionante. El coche, como te lo platiqué hace rato, un 0 a 100 en 3.2 segundos, lo cual es igual de rápido que esta computadora al momento de procesar toda esa información y toda esa velocidad que le pedimos a los dos, ¿no? Y otra parte importante, pues el estilo de vida. Ambas te permiten mantener un estilo de vida sofisticado, de súper alta tecnología y a la vanguardia, en el cual puedes hacer todo lo que quieras, toda tu vida la puedes hacer en ellos. El auto está diseñado tanto para llevarte de viaje, usarlo en la ciudad, llevarlo a la pista, incluso meterte fin de semana en el campo, en donde tú quieras, ¿no? Tiene toda la capacidad y la computadora pues también, creo que la puedes llevar a todos lados. No, son una maravilla los dos. No, si ya lo conocí por dentro, no me puedo imaginar, por ejemplo, lo que es manejar uno de estos autos. No, no, es que no te lo imagines. ¿Por qué no vamos a manejarlo? Te invito a que lo manejes. ¿En serio? ¿Ahorita? Sí. Ay, no, vamos, claro que sí. Vamos. Qué hermosura de auto. ¿Qué te parece? No, es hermoso. Ahora puedes ver toda la tecnología que tenemos en común con Porsche Design Acer. Ya lo puedo ver. Dar la bienvenida esta mañana a nuestro primer invitado, que es Van Rongen, director comercial de Acer México. ¿Cómo estás? Muy bien, Carla. Buenos días. Pues muy contento de estar aquí en este evento tan importante para nosotros. Desde octubre lanzamos este producto al mercado y me da mucho gusto de ya poder decir que en México está disponible. Estamos hablando del Porsche Design junto con Acer, una gran alianza que estamos lanzando desde hace algún tiempo y que esperamos que, como siempre, damos algo más de qué hablar como marca. Bueno, estamos todos encantados de estar en este lanzamiento. ¿Qué es? ¿Nos podrías compartir cómo surgió esta alianza entre Porsche y Acer? Pues mira, es algo natural. Acer siempre busca innovar para romper la barrera entre la tecnología y las personas y al hacerlo, desarrollar las mejores soluciones y productos para sus distintos usuarios. Para ese fin, buscamos el mejor partner con el que pudiéramos colaborar para lanzar una línea de productos única, porque además de computadores, estamos considerando el Mouse RS, el Travel Pack RS, incluidos en el modelo más completo, por su diseño exclusivo, pero también por su funcionalidad. La alianza con Porsche Design fue perfecta, ya que, en primer lugar, ambas compañías buscamos desarrollar productos únicos y vanguardistas. Luego, por su lado, Porsche Design tiene una arraigada filosofía de diseño funcional y una larga tradición de ingeniería que va más allá de la automotriz. Por nuestra parte, Acer es líder en innovación tecnológica y tiene el profundo conocimiento del segmento de cómputo necesario para desarrollar equipos de punta. Creo que eso ha sido parte de nuestra estrategia durante muchos años. Siempre hemos hecho alianzas muy notorias. Y creo que con Porsche lo que estamos haciendo el día de hoy es otra vez un paso más para que la gente que tiene necesidades de tener una identificación con su estilo de vida, de su forma de trabajar, de desenvolverse, pues creo que lo estamos atinando perfectamente. O sea, el resultado es una línea de productos únicos que balancean perfectamente estilo y desempeño que estamos muy emocionados de presentar hoy a todos ustedes. ¿Y nos podrías platicar qué significa para Acer este lanzamiento en México? Pues mira, para nosotros es estar a la vanguardia en todos los mercados, incluyendo el nuestro. Ampliar nuestro portafolio y variedad de opciones en México.
Ofrecer un producto a un usuario sofisticado, moderno, cuyo estilo de vida exige no solo artículos de la más alta calidad y la mejor imagen, sino que le permite seguir el paso de su ritmo vertiginoso, dinámico y de productividad constante. Además, yo creo que este producto se adapta al estilo de vida de la gente, ¿sí? Tú puedes, con las configuraciones que tenemos disponibles, trabajar, crear, entretenerte. Yo creo que es un gran acierto de lo que estamos ofreciendo en el contenido o lo que está abajo del capote de esta máquina. Entonces, espero que la gente realmente lo va a disfrutar y que lo va a buscar como identificarse con ella. ¿Qué es, en un panorama general, qué puede encontrar el cliente en este equipo? Mira, es un producto novedoso y de primer nivel, con lo último y lo mejor en innovación tecnológica, funcionalidad, diseño y estilo. Justo lo que venía yo platicando, ¿no? La gente está buscando identificarse con lo que es su personalidad, su estilo de vida, su característica, de cómo le gustaría sentirse alrededor del uso de un producto que tienes hoy en día, pues cada vez más necesitado. Entonces, tanto tu estilo personal, hogar, entretenimiento, creación, yo creo que es un gran, gran producto con muchos aciertos por parte de nosotros y la alianza con Porsche Design. Creo que vamos a tener mucho éxito con esto y la gente le va a gustar mucho. Ahorita se van a presentar con ustedes Alejandro Hernández y Jaime Ramírez para darles más información específica del producto. Espero que estén muy contentos de lo que hicimos y que vamos a tener ya disponible en México. Ked, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en este gran lanzamiento. Gracias. We are living in an unprecedented time, an era so challenging but so full of opportunity. My old routines no longer apply. My lifestyle has had to evolve, but my design process remains the same. Everything starts from a specific point in time, where art and science meet, creating something not only beautiful in form, but also exceptional in performance. We need to stay in touch with people, to find inspiration in one another, reworking designs and processes that are no longer sustainable, ensuring the products we create are premium, made from high quality materials and intended to last. With limited access to our friends and family, we found different ways to create new and promising possibilities, to experience art and culture like never before. This is our chance to create new traditions, to give back in our own unique way, to shape the new normal beyond expectation. Bueno, estamos más que listos para conocer todos los detalles sobre el lanzamiento de Porsche Design de Acer. Y para eso tengo dos grandes invitados que me van a platicar de todo para poder conocer más. Alex Hernández, gerente de mercadotecnia de Acer México, y Jaime Ramírez, especialista de producto. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Carlita. Gracias. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación primero. Y también contentos y emocionados de finalmente presentar esta gran línea, este lanzamiento importantísimo de Acer México, nuestra línea Porsche Design de Acer. Oiga, ¿me pueden platicar cuál es la esencia, básicamente, de la línea? Claro que sí. Pues mira, retomando lo que decía que es hace rato, realmente la esencia está en esta colaboración entre Porsche Design y Acer. Por el lado de Porsche Design está todo el expertise que tienen en cuanto a ingeniería y también esta filosofía que tienen de un diseño funcional. Es decir, que no nada más sea bonito, uh-huh, sino que realmente aporte algo de función. Y del lado de Acer, por supuesto, está toda la tecnología que nosotros hemos desarrollado con muchos años de experiencia y vaya todo este bagaje que tenemos nosotros en cuanto a conocimiento de tecnología en cómputo. Uh-huh. Eso nos permite que los productos que desarrollamos en esta línea son realmente estéticamente muy atractivos, como puedes ver, son muy bonitos. Pero más allá de eso, también detrás de ello hay mucha precisión y mucha perfección realmente en la parte de ingeniería y todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la innovación tecnológica para crear productos que tengan esas características, como te digo, de funcionalidad. De modo que son equipos que cada detalle que puedes ver que estéticamente es muy atractivo, o sea, cada detalle que parecería ser un adorno, en realidad también tiene una función. Y eso hace que los productos sean como realmente muy funcionales al final. Alex, entiendo que hay tres características que resumen la esencia de esta línea. ¿Cuáles serían básicamente? Es correcto.
Una es la velocidad, la segunda es el desempeño, y la tercera sería un elemento de primer nivel, o algo como llamémosle premium. En cuanto a velocidad, eso responde a que hoy en día todos estamos en un ritmo totalmente acelerado y que queremos hacer más y hacerlo más rápido. Esta computadora evidentemente te va a dejar hacer justamente eso, hacer más tareas, que te responda inmediatamente cuando la abres y ya puedas estar trabajando de inmediato prácticamente. Y también tiene un componente que tiene que ver mucho con Porsche Design, ¿no? Como decíamos, el diseño que tiene la computadora, todo este tema de los materiales metálicos, la aleación de diseño metálico, la tapa de fibra de carbono, todo eso evoca claramente, como tú lo mencionabas, a los autos deportivos Porsche. Y eso totalmente te lleva al tema de velocidad. Entonces también tiene como un subtexto ahí, digamos, de la parte de la velocidad. La parte del desempeño o rendimiento tiene que ver con que podamos hacer nosotros como usuarios todo lo que tenemos que hacer hoy en día, porque además todos hacemos multitasking todo el tiempo y queremos hacer más tareas al mismo tiempo. Entonces, que la computadora tenga ese poder interno o esa potencia para que también puedas hacer las tareas de manera precisa, de manera efectiva y de manera eficiente. Y eficiente también tiene que ver con que la energía o el uso de energía del equipo es eficiente porque te deja hacer tu trabajo por mucho tiempo. Puedes estar, y ya te lo dirá Jaime en un momento, trabajando por mucho tiempo, con una carga muy, nada más con una carga, sin tener que hacer como esta parada de pits, digamos, a recargar la batería y estar trabajando por mucho tiempo. Y el tercer elemento, que es este, digamos, como factor premium, que tiene todo que ver con la calidad del producto, la calidad de los materiales, la calidad de los componentes internos, el diseño, que eso responde a un usuario que busca, que es exigente, que busca un producto más refinado, que busca un producto de diseño minimalista, que realmente responda a un estilo de vida que es mucho más exclusivo. Alex, ¿me podrías platicar también cuáles son los productos que la integran? Sí, claro que sí. Pues mira, en Acer siempre estamos buscando darle a nuestros usuarios diferentes opciones, porque se adaptan a diferentes necesidades, porque todos tenemos como diferentes cosas que hacer. Y en ese sentido también creamos diferentes productos. La máquina como tal, la Acer Book RS, viene en tres diferentes configuraciones o tres diferentes modelos. Uno de ellos viene con un procesador Intel Core i5, otro viene con un Core i7, y el tercer modelo es en realidad, que es el más completo y el más exclusivo, también viene con el equipo Core i7, pero además tiene los otros productos que conforman la línea, que son el Acer Mouse RS y el Acer Travel Pack RS, que es básicamente un set que incluye un mousepad, un estuche y una funda para la computadora. Esa es definitivamente la solución completa, y todos esos productos están diseñados con la misma filosofía detrás de este diseño atractivo, pero funcional. Así que eso podemos encontrar, eso es lo que conforma la línea Porsche Design de Acer. Y Jaime, tú también nos ibas a platicar más de las características de la línea. Claro que sí. Retomando un poco antes de ello, lo que hablaba del diseño, aquí elegimos materiales muy exclusivos para construir estas Acer Porsche Design. Entre ellos está la parte de aleación de magnesio aluminio, que le van a dar ligereza al dispositivo, la tapa que es de fibra de carbono, la cual le va a dar también resistencia, dándonos como resultado un equipo que pesa únicamente 1.2 kilogramos con menos de 17 milímetros de espesor. Sumamente portátil, diseño minimalista y exclusivo. Además, lo tenemos en dos configuraciones, la primera con Core i5 y la segunda configuración con Core i7. Okay. Una de estas configuraciones es Intel Evo, en donde se trabaja de la mano en conjunto con Intel para llevarle al usuario lo mejor de la tecnología de Intel y Acer directamente. Entre estas configuraciones y entre estas opciones van a encontrar, por ejemplo, el inicio de sistema en menos de 10 segundos. Van a encontrar también el inicio del estado de suspensión en menos de un segundo. Y además de todo esto, wow, gran duración de batería, hasta 17 horas. Hasta imagínate. 17 horas de ¿Qué batería? Puedes hacer con 17 horas de duración? Muchísimas cosas. ¿Verdad? Y además de todo esto, si en algún momento se te olvida cargarla y ya necesitas poner a recargar tu dispositivo, con tan solo 30 minutos de carga te va a otorgar 4 horas de duración de batería. Imagínate. Está increíble. Sobre todo para las personas que andamos hoy en el día a día, que tenemos muchas actividades, tenemos reuniones, tenemos mucho trabajo, tenemos como la mayoría de las personas hoy en día, ¿no? Que están muy ocupados, les viene perfecto. Así es. Y además para todos aquellos que requieren mayor rendimiento, la configuración con Core i7 viene incluso con gráficos NVIDIA, lo cual les va a ayudar a todos los aficionados o profesionales que editan video o que editan fotografías, poder tener el máximo rendimiento allá donde quiera que vayan. Imagínate que además este dispositivo tiene Wi-Fi 6, que a lo mejor nuestros amigos de Intel van a platicar un poquito más acerca de eso al rato, pero como estamos en movimiento,
vamos a poder tener hasta 3 veces mayor velocidad que la conexión Wi-Fi de generación anterior, okay, y 75% menos latencia en la comunicación con los access point, por si andas de viaje en el aeropuerto, en el restaurante, en el café, vas a poder tener toda esta parte de la mejor experiencia en conectividad fluida y estable con Acer Porsche Design. Bueno, qué maravilla. Oye, además, ¿me puedes platicar las novedades que hacen la diferencia de Acer a otros equipos? Claro, por si no fuera poco, la parte del diseño, el trabajar en conjunto con una marca como Porsche, estamos poniendo diferenciadores clave en este dispositivo precisamente para separarlo de todo, uh-huh, lo que hay en el mercado. Dentro de ello, lo primero que vas a encontrar es una pantalla táctil Full HD con tecnología Gorilla Glass antimicrobiana. ¿Qué quiere decir? Que aunque la toques, no va a generar gérmenes, bacterias comunes que regularmente pues, podríamos encontrar en este, uh-huh, tipo de plataforma. Ese sería el primer punto, ¿no? La parte de Gorilla Glass antimicrobiano. Uh-huh. Tenemos además otras características adicionales, como por ejemplo la conectividad Thunderbolt 4, que te permite conectar dispositivos y periféricos de alto rendimiento a tu computadora Acer Porsche Design, en donde vas a poder, por ejemplo, pasar videos 4K, ¿no?, en tan solo segundos, o conectar, por ejemplo, dispositivos de alto rendimiento como bases para conectar tarjetas gráficas externas de computadora de escritorio. ¿Qué tal? No, estoy sorprendida. O sea, es hermoso todo lo que me platicas. Sí, no, y hemos trabajado de verdad mucho en este dispositivo, en darle la mejor experiencia al usuario, porque seguramente tú que trabajas con computadoras portátiles, uh-huh, de repente la tienes en las piernas, no hay más. Cuando estás de viaje, cuando estás relajado en tu casa, sí, claro, probablemente, ¿no? Uh-huh. Te vas allá a cualquier lugar. Hemos mejorado el sistema de enfriamiento de este dispositivo, okay, para que sea menor a la temperatura que genera tu cuerpo y tengas una computadora con la que puedes trabajar cómodamente durante horas. Imagínate, acá el sistema de enfriamiento consta precisamente de 3 partes. La primera, cuando te abres la pantalla, la bisagra levanta el equipo entre 10 y 15 grados para permitir que el aire fluya por la parte de abajo y tengas un sistema de enfriamiento que no se está obstaculizando con ninguna superficie. ¿Qué tal? Eso está increíble. 2. Tenemos también unos nuevos 2 conductores de calor, de cobre, que liberan la parte del calor que se está generando internamente por toda esta potencia que tiene y están sacando de manera constante ese aire caliente que se está generando directamente por la parte de atrás de la pantalla para también tener esa comodidad y tener esa sensación de poder estar escribiendo con tu computadora durante horas sin que notes que se caliente. Y el tercer punto, déjame comentarte porque me gusta mucho, es muy emocionante porque así como cambias de 0 a 100 en los autos Porsche, prácticamente aquí con una combinación de teclas vas a poder elegir entre 3 diferentes velocidades de enfriamiento en tu dispositivo. Es decir, si estás navegando en la web y no estás trabajando con aplicaciones, uh-huh, que demanden mucho poder de procesamiento, puedes ponerlo en modo silencioso. Así el ventilador únicamente se activará si el sistema lo necesita. No, bueno. Si, por ejemplo, lo tuyo es la multitarea y tienes varias aplicaciones abiertas de manera simultánea, lo puedes poner en modo normal, con lo cual el sistema de enfriamiento hará su trabajo de manera excelente. Pero si estás trabajando con algunas de estas aplicaciones que platicábamos de edición de video, edición de fotografía, puedes llevarlo al modo de rendimiento y con ello tu dispositivo podrá mantener la temperatura estable a donde quiera que la lleves y con la aplicación que estés trabajando. No, bueno, nos queda clarísimo las diferencias de las novedades de la Porsche Design Acer. Ahora, ¿dónde podemos conseguirla? Un punto maravilla. Muy importante, claro que sí. Ya la pueden encontrar, como ya estamos aquí en México, ya lanzamos, ya están ahorita, las pueden encontrar a partir de este momento en Palacio de Hierro y Liverpool. Ahí están las 3 configuraciones, así que si alguien quiere ya tener la suya, es el momento. Pues a partir de este momento, muchísimas gracias por haberme invitado al lanzamiento de Porsche Design Acer en México. 对我来说, 真正忠于自我, 不是每天只做自己想做的事情, 而是在这节奏快速的时代, 不断地去尝试新事物。
我想尝试未曾涉猎过更有 groove 更有律动性的歌曲，不断的练习后打造出创作这种歌曲的直觉，不断的追求获取灵感瞬间就要能迅速的开启直觉，这就像前往一个未知方向，没人会告诉你你走错了，只有持续累积才会知道结果，就算世界的脚步被打乱，我的节拍依然在狂奔。不断的练习，不断的实验，无论世界如何变化，重新审视自己并思考下一步，不论前方有什么，我早已准备好面对。你呢？Estamos con nuestros especialistas e influencers que son apasionados por el tema. Frankie Monstruo, Ana Narro, qué gusto que estén con nosotros en el lanzamiento. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Frankie. Carlita, gracias por invitarnos. Pues muy emocionados. Yo sé que ustedes son apasionados por el tema. ¿Qué me pueden decir qué es lo que más les gusta de Porsche? Pues mira, la marca Porsche creo que engloba muchos elementos, tanto en deportividad, en funcionalidad y ahora en tecnología. Creo que han sabido abrazar todas estas diferentes etapas de la industria automotriz en general, ¿no, Frank? Pues a mí lo que me apasiona realmente de Porsche es una marca que nació deportiva, nació para las carreras, nació audaz. Desde 1964, con el nacimiento del 911, no ha parado de evolucionar, pero siempre fiel a sus raíces. Sí, claro. Eso me apasiona. Yo sé que podríamos hablar, como dijeron hace un ratito, ¿no? Dos horas sobre el tema. Te puedo hacer un documental ahorita. Sí, podemos armar aquí el documental para la marca, pero no es el caso porque creo que venimos a algo también súper interesante, ¿no? Yo sé que ustedes tuvieron la oportunidad de probar la Porsche Design de Acer. ¿Qué les pareció? Es una chulada. Yo creo que se gana el nombre de que sea de Porsche Design. ¿Por qué? Porque es veloz. Tiene elementos que tienen los coches, por ejemplo, la estructura de magnesio, de aluminio, ventila, la bisagra que ventila, digamos que... Va de la mano. O sea, sí, 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 me identifica con Porsche. Sí, yo también sentí eso en el momento que le aprendimos, también la calidad, la nitidez de la pantalla está espectacular. Y algo que a mí me gustó mucho y que te dije fue la duración de la batería. 17 horas. Sí, es lo que estaba viendo. ¿Se parece al Taycan? Sí. Ahora, también depende de la aceleración. Exactamente. ¿No? Hay que optimizar el rendimiento ya. Si te pones a editar videos, Frankie, creo que ahí... Y otra cosa que a mí me sorprendió, que va de la mano, porque Porsche es sinónimo de velocidad. Sin duda. Y el procesador que tiene, que es de 11ª generación, anda rapidísimo. Rápido. Para editar videos, fenomenal. Sí, para todo lo que se pueda necesitar. Estamos hablando muy técnicos, pero ¿qué tal por fuera? ¿Fibra de carbono? No, pero es que justo eso tiene mucho que ver con la marca. Tanto Acer y Porsche, yo creo que se vieron y dijeron, esto tiene que ser de los dos, y lo hicieron muy bien. Muy bien. Sin duda, gustó, yo sé. Los vi que estaban probándole, estaban encantados. Estábamos viendo los videos de Frankie. Métanse a verlos ahí y si puede ser en Acer, está increíble. Por eso nos era tan importante escuchar la opinión de ustedes, a ver qué les había parecido. Chicos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, sí. ¿Dónde paso por mi compu? Sí, yo también. Ya, a partir de ya, ya, a partir de ya. Ya se puede, ya se puede. Ya queremos uno porque sí está. Nosotros continuamos en el lanzamiento de la Porsche Design de Acer. Ahora nos enlazamos con Héctor Varillas, director de Retail para Intel México, quien nos dará más información sobre el procesador Intel Core de 11ª generación que tiene la Porsche Design de Acer. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Carla, y gracias a todos los que están hoy conectados con este lanzamiento. Para mí, desde Intel, es un honor hacer parte de la celebración de la llegada de los nuevos equipos Porsche Design Acer Book RS a México, los cuales están equipados con nuestra plataforma Intel Evo, que está basada en los procesadores Intel Core de 11ª generación, con gráficos Intel Iris Xe. Nuestra plataforma Intel Evo es nuestra más alta verificación de calidad, que habilita equipos premium como este con el más alto desempeño y con ciertas características
que hacen que la experiencia sea excepcional para los usuarios. Y cuando hablo de ciertas características, me refiero a aquellas que nos ayudan a brindar una experiencia móvil excepcional, desde la batería, la conectividad, la capacidad de respuesta, la velocidad, el audio, la integración de inteligencia artificial. Todo esto en diseños delgados y premium como este, que nos permite movernos con libertad y mantenernos inspirados en donde estemos. Permítame darles algunos ejemplos para explicarme de qué es capaz nuestra plataforma Intellivo. Como punto 1, esta plataforma nos permite tener hasta 9 horas de batería en un uso en portátil con pantalla Full HD y hasta 8 horas con pantalla QHD. También nos va a permitir que la computadora despierte en menos de un segundo cuando esté en modo de espera. Con solo 30 minutos de carga rápida vamos a asegurar al menos 4 horas de batería. También, como siguiente punto, vamos a asegurar gráficos y calidad de sonido de primer nivel, así como una conectividad superior al integrar Intel Wi-Fi 6. Esto es solo un poco de lo que es capaz para nuestra plataforma Intellivo. Todas estas tecnologías y los componentes más avanzados de la industria se seleccionan, se optimizan y se verifican para garantizar que la experiencia en cada uno de nuestros diseños de computadoras sea constantemente poderosa y superior. Cabe la pena recalcar que esta plataforma Porsche Design Acer Book RS que el día de hoy estamos lanzando es el tope de gama, pero al día de hoy tenemos más equipo Intel Evo con Acer disponibles ya en tiendas. Muchísimas gracias, Carla. Volvemos contigo al estudio. En este lanzamiento estamos pensando en el estilo de vida de los usuarios de Porsche Design, por lo que queremos brindarles una experiencia única. Muchas gracias al equipo de Acer y Porsche por hacerme parte de esta increíble experiencia. Y les recuerdo que la nueva Porsche Design Acer Book RS está disponible desde el pasado 14 de junio en el Palacio de Hierro y Liverpool. No dejen pasar la oportunidad de ser parte del mundo de Porsche Design, todo un estilo de vida. Gracias, yo soy Carla Gómez, nos vemos en la próxima.